Durante este lapso de celebración de la fiesta patronal, bullicio y algarabía campea en la ciudad, ya que en los diferentes barrios se escucha día y noche el sonido del bombo, quena, tambor y también clarinete. Con la señora Edita Tuesta, que ella es cabezona de la octava cabezonía, o la doceava cabezonía de las fiestas patronales aquí en la provincia de Lamas, la ciudad de los Tres Pisos. Exacto. Señora Edita, ¿cómo está usted? Muy contenta, muy feliz de estar unida a toda mi gente que está con nosotros, conmigo más que todo. Año a año, bueno, se celebra esta festividad muy trascendental. Todos los años, a partir del supuestamente del 7, que es el que empieza el albazo, y hasta el 16 de julio. O sea, quiere decir que estamos en la fecha principal el día de hoy. Exacto, hoy día es el día de la reunión de todos los cabezones, que todos nos juntamos para luego irnos a la plaza a dar una vuelta, ir cada uno a todos los cabezones, visitarlos y nuevamente a regresar a nuestras casas. Digamos que esto, a diferencia de otras festividades de nuestra región San Martín, que tengan que ver con este tipo de danzas, bailes, algarabía, bastante jovialidad y alegría de la gente, Lamas se presenta, digamos, un poco más costumbrista y más tradicional, en el sentido de que son devotos de la Santísima Cruz de los Motilones con más corazón. Exactamente, es el sitio a donde es nuestro Lamas, a donde celebramos con más alegría, con más ímpetu para poder nosotros alegrar a los turistas, a todos los que vienen a visitarnos. Todas las cabezonías preparan sus alimentos totalmente gratuitos el día de hoy, 15. Todo gratuito. Primeramente el huachado, el indanachado, la chicha. Y ponemos nosotros afuera, bueno, algunos no lo ponen, pero nosotros ponemos afuera para que la gente, todo el que viene, todo el que pasa, lo disfrute. ¿Y el piqueo en qué ha consistido de usted, señora? El piqueo consistió en toretes, en ¿cómo se llama? En chanchos, gallina y cabritos. Mire, toda una inversión, ¿no? Toda una inversión. O sea, no es nada comercial esto. No, nada comercial. Todo eso es donado por las amistades. A medida que corren los días por las tardes y las noches, se organizan pandillas para visitar a los cabezones, donde degustan chicha de maíz, ubachado, misquichado, entre otros. Toda acción realizada es acompañada por la banda típica. Así, por ejemplo, el acarreo de las altas al horno, el acarreo de las leñas y plátanos, el acarreo de las aguas y tinajas. La chicha de maíz es la bebida infaltable en todos los cabezones, la misma que es preparado en cantidad y diariamente.
día más importante de esta festividad es el 15 de julio. Unos días antes de esta fecha, el cabezón en persona o algún pariente del mismo hace llegar una esquela de invitación en forma verbal al tradicional piqueo, que consiste en un almuerzo de camaradería entre todos los invitados y los visitantes a esta provincia de Lamas, y cuyo plato está integrado por una presa de chancho asado, una presa de gallina asada, una presa de carnero asado, ají y yuca, a veces acompañado de una cerveza o chicha. Esta invitación es a las personas del entorno familiar y amical, y así por alguna circunstancia, alguien que llega sin ser invitado también comparte el almuerzo. Después del piqueo, todos los invitados están obligados a bailar y por ende a salir a recorrer las calles pandillando al son de la música de la banda típica. Vísperas de la fecha central, porque se realiza la reunión, que es la concentración de todas las pandillas de los cabezones. Aproximadamente a las 4 de la tarde se reúnen en la octava cuadra del Jirón San Martín, y ahí bailan y bailan al son de cada banda de músicos, produciéndose un loquerío, dado que es inentendible el ritmo que bailan las parejas, que corren las calles saltando, gritando y haciendo todo tipo de gestos en señal de alegría. Bueno, estamos en esta oportunidad con el alcalde de la provincia de Lamas, una gran fiesta totalmente tradicional aquí en la ciudad de los Tres Pisos, señor alcalde. Bueno, sí, un saludo especial para toda la gente que ve Visto Bueno Amazónico. José Antonio, es un honor tenerte en Lamas. Qué bueno que estés coberturando este gran acontecimiento que solamente se da en la provincia de Lamas. No se podía dejar desapercibido esta gran festividad, sobremanera pues. La algarabía, la gran fiesta que se vive aquí en Lamas precisamente en estas fechas. Te comento brevemente, Lamas tiene por tradición 16 cabezonías, 16 cabezones que lo pasan. Otros años están pasando 2, 3, 4 o 5. En este año 2010, para satisfacción de todos los lamistas, tenemos que están pasando 12 cabezones. Así es. Quiere decir que se nota una reactivación y sobre todo que Lamas está posesionado ya desde el punto de vista cultural, tradicional. Y no sé si ha notado un detalle. Todo lo que brindan bebidas, comidas aquí en Lamas es totalmente gratis. Es la gran diferencia con otras fiestas paralelas o similares a la que se celebra de la Santísima Cruz de los Motilones. Creo yo que hay dos factores. Uno es devoción y uno es la fe con que pasan la fiesta patronal. Y se preparan todo un año. Tú has visto 26 chanchos por un lado, carneros, 18 carneros. Es decir, y todos los mismos ayudantes, los mismos, todos ayudan y colaboran, ¿no? O sea, el padre Jesús Salazar Urra también inculca mucho sobre la fe religiosa, ¿no? Y eso se mantiene, el acervo cultural. La fe y la fiesta, la tradición,
y por eso que el AMA se ha posesionado desde ese punto de vista turístico. Digamos como que no lo ven como un modo comercial, sino más devocional a la patrona, a la Santísima Cruz de los Motilones. Definitivamente, tú ves un promedio más o menos, yo calculo un promedio de 12.000 visitantes que ha habido hoy día, abarrotado la carretera. Era una cosa de locos ver la carretera Lama Cacatachi, cómo venían los carros, parecían columnas, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da bastante satisfacción en el hecho de que se mantiene el acervo cultural. No es negocio, es fiesta, es devoción a la cruz. Y creo yo que, bueno, así lo pasamos en Lama nosotros. Muy bien, si tuviera algo más que agregar, señor alcalde. Bueno, agradecerle a ti y a toda tu audiencia y decirle que los que no han podido venir se han perdido una fiesta, pero maravillosa. Pero ya viene Santa Rosa Raimi. A partir del 22 de agosto al 30 de agosto, que también así como los mestizos, es el de la comunidad nativa. La comunidad nativa. Bastante están interesante. Están todos invitados. La banda de músicos se empeñan en mantener su ritmo contagiante en todo instante. Y en el transcurso del recorrido, cambian de ritmo a otros y los bailarines cogidos de los brazos tienen que adaptarse al son de la música. Gestos indescriptibles de la algarabía se observan cuando las pandillas se encuentran en su recorrido. Hay apretujones, empujones, rodillazos. En suma, es un loquerío, y con ello la diversión de la gente que observa llega a su éxtasis y se prolonga. Si alguna pareja se cae encima de ellos, caen otros provocando una trifulca. Gina Grande es una preciosa chica que es, digamos, la representante de la provincia de San Martín y que está festejando conjuntamente con toda la linda gente de Lamas las fiestas patronales. ¿Cómo estás? Sí, así es. Hola, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo lo estás pasando aquí en las fiestas patronales de Lamas? Muy bien, feliz, contenta, rescatando una costumbre de esta provincia que representa parte del departamento y de la cual en el evento de Miss Perú llevé un traje típico de esta provincia. Ah, qué bueno. Feliz y contenta de apreciar una costumbre. Muy bien, ¿tú tienes familia acá en Lamas? Sí, así es. ¿Todos los años vienes a celebrar estas fiestas? Bueno, sí, todos los años. En esta oportunidad estás vestida de verde, identifícala a, digamos, a todas las personas que están con el polito verde que tú tienes. No, bueno, el polo verde identifica una cabezonía que está pasando, en este caso es de un miembro de mi familia y por eso es que estoy acá en este lugar. La octava cabezonía, ¿verdad? Sí, así es. El día de hoy han repartido comida a granel. Sí. Nos dijeron que han habido como 7.000 o 5.000 platos. Sí, así es. Es de alguna u otra manera gratitud a la visita de la gente y todo eso. Cabe hacer mención que para celebrar la patrona mencionada, llegan a Lamas muchos paisanos radicados en otras partes de nuestra patria y por ende pobladores de lugares vecinos. Y al visitar a los cabezones, estos son bienvenidos e invitados a compartir gratuitamente bebidas alcohólicas. Bebidas típicas como ubachado, indanachado, misquichado y también a tomar café con tortillas e incluso a comer el almuerzo del día en base a carne de chancho, gallina, entre otras carnes, demostrando su hospitalidad, características reconocidas del poblador lamista.